Laissez-moi vous parler de Permítanme hablarles de Lille. Lille está en el norte de Francia, pero en el sur de Europa del Norte. Siempre es mejor estar en el sur de Europa, que en el norte, es más atractivo. Estamos a 1:40 de Londres con el Eurostar, 38 minutos de Bruselas, 3:30 de Ámsterdam y solamente 1 hora de París con el AVE. La distancia de 14 horas y 20 minutos es una distancia en tren, es más rápido en avión. Lille ha sido capital de la cultura, capital europea de la cultura en el 2004. Eso ha sido una recompensa tras una inversión muy grande que hemos realizado en Lille desde 1976. En 1976 nació la Orquesta Nacional de Lille, de la región Nord-Pas-de-Calais, orquesta dirigida por Jean-Claude Casatsu. Es una asociación, según la ley 1901, que depende del derecho privado, con un presupuesto de 12 millones de euros. Es el presupuesto del 2012. Y tenemos 126 empleados. El 80% del presupuesto viene de las subvenciones públicas del Estado, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento y Municipio de Lille. El 80% de los gastos son los salarios. Sabrán que, como lo han dicho los oradores anteriores, estos gastos no dejan de subir por la antigüedad, por la indexación sobre el coste de la vida y, por lo tanto, las subvenciones no suben, y menos todavía estos últimos años que estamos viviendo una época de crisis. En 1984 yo era gerente nacional de la orquesta y estaba preparando una gira en Estados Unidos con un presupuesto previsional donde el dólar era solamente de 7 francos, pero pasó muy rápidamente a 11 francos, por lo tanto la gira fue muy deficitaria incluso antes de haberla empezado. Entonces el director artístico, Jean-Claude Casatsu, pues me lo llevé a ver a Jean-Louis Lagardère, el presidente de Matra. Matra había empezado a crear en Lille un metro automático que estaba vendiendo en Florida. Entonces fuimos a ver a esta empresa, a Elf Aquitaine, a empresas de perfumes y tal, para intentar cerrar este presupuesto de una gira americana. Y yo me di cuenta, de hecho, del interés que los artistas pueden suscitar en los grandes presidentes de las grandes empresas. Y he pensado que sería muchísimo mejor reunir a unos patrocinadores con los jefes de orquesta. Así hemos creado la asociación ARPEJ con un partenariado asociativo regional con las empresas del norte para la Orquesta Nacional de Lille, que tenía como objetivo el valorar la imagen de la región con la fama de la orquesta y su presencia internacional, que era muy importante para el mundo económico. Así que hoy mismo esta asociación tiene a 52 afiliados, 3 mecenas, y volveré a hablar de esto, 8 socios y 41 miembros. Y además voy a pasar rápidamente al interés fiscal. Bueno, pues ahí tenemos a empresas que son mecenas, y el artículo 238 bis del Código de los Impuestos en Francia permite a los mecenas tener una reducción fiscal de un 60% de los pagos en un límite del 0,5% del volumen de negocios. Hay un interés real, de verdad, para estas empresas mecenas, pero se ve amenazado este interés porque el último ministro del presupuesto, Jérôme Calzac, que está en el gobierno de Hollande, había previsto para el presupuesto 2013 el limitar esta reducción de los impuestos al 30%, reducir a la mitad, por lo tanto, esta reducción fiscal, porque pensaba él que era una especie de evasión fiscal, pero claro, hubo una gran movilización de los mecenas, de las instituciones culturales como el Louvre, la ópera, la comedia francesa, nos hemos movilizado y él o la ministra de la Cultura, la señora Filippetti, nos ha oído y el discurso actual ahora es que las subvenciones
van a disminuir, así que hay que recurrir al mecenazgo y no es momento de reducir estos pagos y estas deducciones fiscales. Pero, sin embargo, se ven amenazadas, a lo mejor, en el corto plazo. Ahora bien, la contrapartida del otro lado es que no tiene que haber un 25% de contrapartida. Es un máximo. Si un mecenas nos da 100 euros, no tiene que haber más de 25 euros como contrapartida. Por ejemplo, ahora mismo las cuotas en ARPEJ, las cotizaciones o las contribuciones, son bastante bajas para la mayoría de los miembros, puesto que tenemos a 41 miembros que cotizan con 3.500 euros. Y ven ustedes que realmente aplicando los 60% de reducción, de verdad dan 1.400 euros en la realidad. Los 8 socios de 10.000 euros dan 4.000 euros solamente, y aquellos que aportan 22.000 euros nos aportan 8.800 euros solamente. Bueno, pues en esta asociación de 52 miembros hay un debate ahora mismo. ¿Vamos a aumentar el número de contribuciones y de afiliados que cotizan y que tienen una cotización más baja? Lo cual podría aumentar un poquito estos socios durmientes, como los llamo, que dan 3.500 euros, que piensan que son mecenas, pero no son muy activos, mientras que podríamos aumentar las contribuciones o cotizaciones superiores de 10.000 o 22.000 euros e involucrarlos mucho más en nuestra asociación. Nos preguntamos eso, pero por ahora, el presidente de ARPEJ, que es un presidente de la Sociedad Rabo de Tillol de Obras Públicas, sigue con esta cantidad de las contribuciones. Bueno, pues ahí tenemos la lista. No sé si la ven, de los 52 miembros. Los bancos son mayoritarios, hay 9 bancos: CCI Noroeste, es el Crédito Industrial y Comercial, el Crédito Mutual también, tenemos el Banco BNP Paribas, el Crédito Lyonnais, hay 9 bancos en total, y luego hay también grandes empresas como LVMH, un grupo de lujos, Bernard Arnault viene del norte, precisamente la SNCF, Air France. Me parece que el patrocinio del norte es un patrocinio bastante timorato, que no ejercía un gran mecenazgo. Y su eslogan era: para vivir feliz tenemos que vivir escondidos. Y esta familia, precisamente la familia Auchan, que también tiene aquí los grandes almacenes de Alcampo, esta familia Auchan estaba allí también, pero quería quedarse escondida. Y el presidente de Alcampo, Francia, de Auchan, con el nombre de SAS Auspar, que da 8.000 euros solamente y participa en esta asociación, se quedaba ahí. Pero algunos miembros de la familia Mullier, que son fondos familiares, dan fondos familiares, hay 4 o 5 fondos familiares, sin embargo, ellos aportan más, pero no quieren que se sepa. Por eso no tenemos la familia Mullier, pero tenemos el fondo Filudon, por ejemplo, Philippe, Filudi, y son ahí, digamos, los nombres de pila de una pareja, la pareja Mullier o el fondo Marie-Pierre, son gente de la familia Mullier también. Pero tenemos que saberlo, hay que ir a buscarlos para saber exactamente lo que hacen. Sin embargo, están ahí con 3.500 euros. Luego, las acciones de ARPEJ. De hecho, cada año desde varios años, ahí tenemos una financiación bastante duradera que tenemos cada año. Hay 300.000 euros cada año que volvemos a pagar a la orquesta por ARPEJ. Los objetivos de ARPEJ son muy bien definidos. Un primer objetivo coincide con la filosofía de nuestro director artístico, Jean-Claude Casadesus, de hecho, que consiste en permitir el acceso a la emoción musical al mayor número posible de personas. Es la filosofía de la orquesta desde su creación. Y además, por lo tanto, ARPEJ decidió organizar, o nos ha pedido que organicemos cada año, 2 conciertos para los trabajadores, lo cual permite hacer entender lo que es el mecenazgo, y es una operación de comunicación interna para ellos con los trabajadores y de valoración de las acciones de mecenazgo. 2 conciertos son producidos por las empresas gratuitamente y se ofrecen a los empleadores y a los empleados,
en función, claro, del número de plazas, del número de butacas y según la cuantía de la cotización. Cada año también hacen un concierto para los estudiantes. Hay muchísimas escuelas comerciales en Lila, en la ciudad, y un concierto se organiza cada año por una asociación de alumnos de una gran escuela comercial. Y bueno, pues los patrocinadores de ARPEJ están allí, reciben a los estudiantes y por lo tanto pueden hacer esta operación hacia este mundo estudiantil. Y para la orquesta vendemos estos conciertos a 36.000 euros, es decir, 108.000 euros se facilitan a la organización de estos tres conciertos cada año. Porque hay tres cada año. La orquesta y Jean-Claude Casadesus también van a permitir a personas discapacitadas o en dificultad de poder tener acceso también a la emoción musical y tener ahí, digamos, un lugar en el tejido social. Ahí tenemos esta idea. Y ARPEJ cada año da 30.000 euros para que podamos ofrecer abonos a las personas en dificultad. Bueno, tenemos 300 abonos, suscripciones que damos a estas asociaciones como los Hermanos de los Pobres, Restaurantes del Corazón, el Auxilio Católico. Son 1.500 personas que pueden asistir cada año a un concierto, mientras que no podrían hacerlo normalmente. Bueno, pues incluso vamos a producir conciertos también en las cárceles cada año, dos conciertos en las cárceles, ayudados además por un banco, otro banco también. Y finalmente, lo más importante, lo que es más importante, es la participación de las giras. Por ejemplo, la participación de ARPEJ en las giras internacionales. Bueno, pues ahí tenemos estas giras que empezaron en los años 80. Fuimos a unos 30 países en los cuatro continentes, puesto que hemos empezado por Japón, luego Estados Unidos, África también, África Negra, y luego la próxima gira para China ya había sido propuesta en 2007 en Hong Kong, Shanghái y Pekín. Y además, la gira ha sido absolutamente deficitaria en un clima que no fue favorable para nada, con un ejercicio financiero además que fue, digamos, bastante precario. Y luego se decidió, o la Cámara de Comercio decidió, porque la Cámara de Comercio forma parte de la asociación, pensó en hermanar la orquesta con la Cámara de Comercio Internacional y con la región también. Y cada gira se vería acompañada por una misión económica con grandes empresarios. En 2007, ARPEJ dio 120.000 euros. Claro, hubo otros patrocinadores, como Alcampo en China, por ejemplo, y el grupo Vinci también, y la gira de 2007. De esta manera se ha podido equilibrar. Luego lo hemos renovado en 2010 para la Expo Universal de Shanghái con 130.000 euros una vez más. Y ahí hubo de verdad un desplazamiento muy importante con 120 personalidades del mundo político y del mundo económico para ir a Shanghái para esta Expo Universal. Por lo tanto, ahora sistemáticamente la orquesta nos acompaña. Hicimos una gira en Marruecos, en Essaouira, y también una vez más ahí ARPEJ contribuyó efectivamente con unas cantidades menos importantes. Luego Alemania, Eslovaquia también en 2011 con 50.000 euros. Evidentemente hay operaciones de relaciones públicas también que realizamos. En general es lo que ha ocurrido en China, en Shanghái y en Pekín también. Hubo recepciones en el consulado, en la embajada de Francia, y también hubo contactos, evidentemente. Vienen al concierto con sus clientes chinos y sus homólogos chinos. Por lo tanto, es algo que es bastante interesante para ellos. Y esto permite, de hecho, tener una sinergia entre este mundo económico y la orquesta. Vamos a ver, digamos que lo interesante aquí es que, obviamente, siempre están presentes. Y cuando necesitamos una nueva financiación para una operación, se lo pedimos. Por ejemplo, hacemos conciertos en los institutos desde hace varios años. Esos conciertos habían sido financiados por la región que ha podido permitir la financiación de estos conciertos. Ahora, por razones financieras, bueno, pues no hay tanta financiación y ARPEJ da unos 25.000 euros para continuar esos conciertos en los institutos y colegios. Evidentemente, esto nos ayuda mucho.
Ahí tenemos conciertos en directos, luego también que se retransmiten en la radio clásica con un objetivo muy económico. Esta radio también es una radio que tiene objetivos económicos y de música clásica y viene a Lila para poder producir conciertos en directo en su cadena con una entrevista en la pausa de grandes patrocinadores de ARPEJ. Y para tener vínculos mucho más fuertes dentro de ARPEJ, uno de los miembros de ARPEJ tuvo la idea de crear un coro de las empresas de ARPEJ, y hay muchos trabajadores de las empresas que se reúnen de manera bastante periódica con un maestro profesional, que es el maestro de coro del coro regional y que trabaja precisamente y que espera poder producir un concierto algún día, ¿por qué no?, cuando lleguen a una cierta altura con la orquesta de Lila. Bueno, pues son muy presentes porque nosotros tuvimos un año 2012 bastante difícil. El Estado había anunciado un nuevo gobierno. Bueno, incluso el antiguo había anunciado una congelación de la subvención estatal del 6%. Por lo tanto, teníamos un déficit previsional bastante importante y el presidente de ARPEJ había decidido conceder una subvención especial para el funcionamiento de la orquesta, que no era un objetivo de ARPEJ, puesto que están pensando en acciones puntuales. Sin embargo, estaban de acuerdo en dar 125.000 euros. Decía, estaban de acuerdo, porque recientemente la ministra de Cultura ha anunciado una descongelación y esta suma, en principio, se podrá aplazar a 2013 si las subvenciones públicas se reducen. E incluso el presidente había pedido a los miembros de ARPEJ, a los patrocinadores, que pudiesen dar a título individual para ayudar a la orquesta, pudiesen dar una contribución. Y por lo tanto hemos reunido una suma de 90.000 euros, una suma fuera de las cotizaciones o contribuciones, una suma de 90.000 euros con los fondos personales de estos grandes empresarios que son patrocinadores también. Fuera de ARPEJ, y también como los miembros de ARPEJ lo han hecho, tenemos una asociación con el banco CIC que ha decidido ayudar a la orquesta desde hace mucho tiempo y que aporta 60.000 euros. El banco BNP Paribas también aporta 60.000 euros, también, digamos, con un festival de piano de Lila que organizamos. Es un evento muy puntual. Y también tenemos otro mecenazgo con unas acciones educativas, porque tenemos, digamos, muchas acciones educativas y tenemos la Caja de Depósitos, la Fundación Auchan para la Juventud, la Fundación SESEM, donde trabajamos con compositores, con los niños durante todo un año escolar para llegar a un espectáculo. Y estos espectáculos son financiados por estos mecenas. Por lo tanto, ahí de verdad tenemos un presupuesto de 500.000 euros más o menos que tenemos cada año merced al mecenazgo privado. En Francia tenemos la suerte, claro, de tener subvenciones públicas muy importantes y luchamos para que estas subvenciones públicas continúen, claro. Y como lo decía además el presidente de l'ACMICAL, que es la asociación en Francia que reúne a todas las empresas mecenas del mundo económico, dice, el mecenazgo no existe para poder satisfacer las necesidades de un Estado con necesidades. Es decir, que no estamos aquí para que funcione una orquesta, una gran estructura, sino para aportar complementos financieros, digamos. Bueno, pues este mundo económico está muy, muy presente, diría yo. Y evidentemente, si hay repercusiones directas que son la financiación de algunas operaciones, hay otras repercusiones indirectas que son repercusiones sobre públicos diferentes. Cada año tenemos trabajadores, asalariados, empresas. Vamos a las empresas, vamos a producir conciertos en Trois Suisses, en Renault. También hemos producido conciertos en los últimos años, muchos conciertos en las empresas. Y todo esto, de hecho, permite también, cuando explicamos los problemas que tenemos de gestión o también de control, los problemas fiscales que tenemos a las empresas, esto permite dar credibilidad a la estructura que tenemos, porque les enseñamos que somos una empresa, porque el mundo cultural muchas veces se considera como alguien o un mundo que no sabe administrar y no sabe gestionar fondos. Pues ahí podemos explicar que evidentemente tenemos una masa salarial,
producimos música con músicos y estos asalariados con, como los demás, exactamente como los de sus empresas, como los trabajadores de las empresas, y tenemos costes que aumentan y tenemos exactamente lo mismo que los demás e ingresos que no aumentan forzosamente. Muy bien, pues todo esto para explicarles brevemente lo que hacemos en este mecenazgo y, como lo ha dicho el director de la Fundación BBVA, me parece a mí, es un lobby económico que nos defiende y, vamos, pues es un lobby que lucha para que las subvenciones continúen y está ahí siempre presente para ayudarnos, para que nos desarrollemos y para que nos mantengamos, sobre todo, en un tablero internacional que es muy importante en esos momentos de crisis. Gracias.